I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Continuamos en la mañana con más información y tengo información muy importante, pero no la voy a decir yo, tampoco Agustín ni Sergio, sino la va a decir él, a ver. Que está en la calle. Vamos con Iván López, que tiene más información desde las calles de la ciudad de San Luis. Muy bien, chicos, continuamos con el móvil de Radio La Finú recorriendo las calles de San Luis y en esta ocasión, bueno, conociendo historias de más gente emprendedora. El Gran San Luis, estamos con Carlos Piusán, él es vecino de la localidad del Volcán. Bueno, tiene su emprendimiento de chacinados artesanales. Carlos, antes que nada, buenos días. Hola, buen día, Iván. Buen día, gente. Bueno, Carlos, comentanos sobre tu emprendimiento, que es sumamente importante, de dónde son, cómo se llama, qué es lo que hacen. Nosotros somos chacinados artesanales Don Carlos, vivimos y elaboramos en el Volcán. Junto al Ministerio de Producción, igualmente recorremos toda la provincia. Bueno, te comento un poquito cómo laburamos. Todo lo que hacemos obviamente es 100% artesanal. No uso conservantes, colorantes, saborizantes. Incluso soy el único productor dentro del Ministerio de Producción que no utiliza la sal de cura, los nitratos y nitritos de sodio. No uso aglutinantes, no uso humo líquido ni humo en polvo. O sea, todo lo que hacemos es tradicionalmente casero. Yo me dedico a esto hace 17 años. Mi señora Eva me acompaña hace casi 10, también con lo mismo, y bueno, gracias a Dios, al Ministerio de Producción de nuevo, a la Secretaría de Turismo, al Gobierno de San Luis en general, que nos ha dado una oportunidad enorme, nos apoyan en cada emprendimiento, tanto a mí como a mis compañeros, ¿verdad? Carlos, ustedes en tanto este emprendimiento familiar que es bueno de chacinados, podía acceder a los créditos que ha otorgado la Secretaría de Turismo, ¿no? ¿Qué significa para ustedes recibir este aporte económico para que su emprendimiento siga creciendo? Fundamental, gracias a Dios de nuevo, a la Secretaría de Turismo, a Piri Macaño, a Mariela Mortensen, Hernán, no me quiero olvidar de nadie, ¿no? Pero hacen un equipo hermoso de gente divina que nos ha ayudado, nos ha dado una mano enorme. No solo con el otorgamiento de dicho crédito, ¿verdad? Sino que nos acompañan en capacitaciones, nos dieron una mano enorme durante la gestión del crédito. Y para nosotros, en lo personal y en lo laboral, nos han dado una mano enorme, insisto. Gracias a ellos y al señor intendente del Volcán, gracias a Ricardo, a Eduardo, al equipo de trabajo también del municipio. Podemos llevar a cabo un sueño, que es armar nuestra propia cabaña de regionales en el Badén del Volcán. Que estimamos que para las vacaciones de invierno ya va a estar funcionando. Bueno, esa cabaña, digamos, en el Badén del Volcán, lo van a poder realizar con la ayuda del crédito, ¿no? Que el monto es de 1.000.000 de pesos. Sí, señor. El crédito es del programa El Primer Prestador y nos han dado el monto de 1.000.000 de pesos para poder llevar adelante este sueño. Qué bueno, porque es algo importantísimo lo que van a lograr, ¿no? Producto del crédito. Sí, importantísimo. Amén de que vamos también a trabajar con productores locales. La idea de la cabaña es ayudar a otros productores, al que tengan otro punto de venta. Entonces, apoyarnos siempre entre los pequeños y medianos, ¿verdad? Carlos, ¿qué es lo que hacen en general, digo, chacinados? Salamines, mortadela. Tenemos una variedad bastante amplia. Mirá, te comento, hago salame tipo campero. Panceta ahumada en un ahumador de piedra y barro. Hacemos mortadelas sin aglutinante. Hacemos jamón crudo de cerdo, bondiolas, jamón crudo de chivo, bresaola, panceta ahumada, ya lo dije, perdón, panceta salada. Bueno, ahora para esta fecha hago chorizo colorado. Tenemos una variedad bastante amplia. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Esperemos que el emprendimiento siga creciendo y que, bueno, de apostar, ¿no? Más allá de que la situación económica en el país está difícil por la inflación, lo importante es apostar y no perder la esperanza. Tal cual, y no bajar los brazos y seguir luchando cada mañana, agradecido siempre a Dios que nos da una oportunidad cada día para seguir creciendo en lo personal como en lo laboral. Más allá, insisto, de todas las trabas que uno puede tener, porque a nosotros nos ha pasado, nosotros cuando vinimos a San Luis estábamos con las dos manos atrás y empezamos desde cero y por debajo de cero,
y gracias al gobierno provincial en general, tuvimos muchísimas oportunidades y de a poquito nos fuimos acomodando y hoy tuvimos el acceso a algo tan importante como el crédito este, que no es poco. Nunca alcanza para lo que uno desea, pero es el primer pasito y ya con eso, mucho sacrificio, mucho trabajo, lo vamos a lograr. Bueno, Carlos, muchísimas gracias y el mejor de los éxitos. A vos, Iván, saludos. Bueno, la palabra de Carlos Pizán, en exclusivo con el móvil de Radio La Finura, emprendedor de chacinados artesanales desde la localidad del Volcán. Bueno, es para toda la provincia sumamente importante. Han accedido al crédito a la Secretaría de Turismo. Nos comentó qué va a hacer con el crédito sumamente importante, bueno, con esta elaboración de chacinados. Nosotros volvemos al piso con ustedes. Mientras tanto, vamos a seguir en las calles de San Luis conociendo historias de más emprendedores. Hasta la próxima, chicos. Qué bien, gracias Iván. La verdad que gran historia y muchos mates, muchas historias con nuestros familiares pasan, ¿no? Por un chacinado de por medio ahí, por un picado fino con pan casero. Agostina, ¿cómo se lleva con los fiambres? ¿Bien o más? Ayer comí una picadita, me junté con amigos y qué bien. Bueno, hubo pan casero. Qué bien. ¿Qué, quesito? ¿Qué había? ¿Quesito? Tony, abre. Dígame, ¿verdad? Cara, digo, abre. Pero, había pan. Había pan y picada. Está bien. ¿Qué bien lo picado, por ejemplo? A ver. No, un salamín y pan casero. ¿Nada más? Nada más. Somos gente humilde. ¿Quesito? ¿Quesito no? Quesito también. Ah, bueno. ¿Mortadela no? ¿Qué hicieron? ¿La previa al asado o no? ¿No le gusta la previa al asado? Mira vos. Ah. Sí, ¿qué matecito? ¿Por qué me tiene que gustar todo lo que le gustan a ustedes? ¿Matecito o alguna cervecita? Ellos tomaron cervecita y fernet. Ah, ¿y usted qué, se está cuidando o no? No, sí, no me gusta el alcohol con la comida. Mirá vos, no sabía. Bueno, muy bien. Se está cuidando. ¿Te hizo el asado? Bueno, puede en igual hace asado. En las redes, en las plataformas hay aplicaciones de cómo hacer asado. Claro. No me interesa aprender, por eso tengo amigos. Ah, no sabes, pensé que sabía. Ni el fuego, imagínate, se me quema hasta la parrilla. Bueno. Vamos a seguir en la mañana rápidamente, dale. Sad. So I tried a little friend.